bajes, por favor. ¡Suéltala! 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 Abre los ojos, por favor, aquí estoy. No me dejes, por favor. Ya está. Amor, ya, hágase a un lado, por favor, para que pueda respirar. No, amor. Tranquila, salga, por favor. ¡Llame a una ambulancia! Afortunadamente no dañó ningún órgano interno, pero es necesario que descanse. Ok, gracias. Ya la policía se llevó al idiota este. Si quieres, voy por el carro para llevármelo, ¿sí? Por favor. ¿Sí? Por favor. Con permiso. Vas a estar mejor. Con permiso. Gracias. Gracias, doctor. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, estoy bien. Gracias, señora. Gracias. Nos avergonzaste. Yo sí voy a acabar contigo, te lo juro. Ya me quiero ir. Sí. Gracias por arruinar mi boda, Paula. Ay, Imelda, de verdad, lo siento. Disculpa. No te lo voy a perdonar nunca, estúpida. Nadie te odia más que yo. Por favor, apacigua a tu esposa, ¿sí? Llévatela. Déjala en paz, Rogelio. Tienes razón. Vamos, amor. Ojalá te hubieras muerto. Váyase. Despacio, ¿ok? Ay, mi amor. Yo creo que debíamos haber ido al hospital, ¿eh? No, estoy bien, de verdad, no fue nada. ¿Segura? No fue nada, sí. Lo sé, los ojos solos. Gracias. Voy a hablar con el doctor para que venga a verte, ¿sí? Y yo, pues, tengo que salir. ¿Tienes que ir ahorita? Estúpida. ¿Qué haces? Imelda, Imelda. ¿Qué haces? ¡Ey, ey, Rogelio, ya! Ahorita no, por favor. Apacíguala, por favor. Mi amor, me tengo que ir, ¿ok? Voy a refundir a este tipo en la cárcel, pero tú vas a estar bien. Cualquier cosa que necesites, me llamas. ¿Sí? Te voy a dejar con tu tía, mi amor. Sí. Te amo. Sí. Con ella. Ay, no, Pali, yo creo que sí deberíamos ir al doctor o que venga o algo, pero, esto está mal. Ya me dijo Rogelio que va a venir Titi. No te preocupes. Además, en serio, ni me duele. Esto es mi culpa. Perdóname, Pali. Esto fue mi culpa. Perdón, de verdad. Titi, no es tu culpa. ¿Por qué dices eso, Titi? Ay, porque yo te insistí que no le dijeras nada a Rogelio. Perdóname, de verdad. Perdón. A ver, Titi, ¿tú cómo ibas a saber que se iba a ir? No, Titi, de verdad, no es tu culpa. No te preocupes por eso, en serio. Y estoy bien. Titi, estoy bien. Sí, mi padre. Perdón. No, Titi, te quiero abrazar, pero me duele. Ven. No, mi padre. Disculpen la tardanza. Dile que se largue. ¿Cómo te atreves a pararte aquí? Eres una descarada. Claro, con razón mi suegra no bajó a desayunar con tal de no verte la cara. Si mi mamá no bajó, es por otras razones. Y Paula tiene el mismo derecho de estar aquí sentada que tú. ¿Cómo sigue tu herida? Bien, gracias. Imelda, discúlpame. De verdad, yo no quise arruinar nuestra boda. Tú estabas casada. A ti no te importaba, pero a mí sí. Había soñado con ese día toda mi vida, Paula.
Y ahora todo el mundo habla de ti, de tu amante retrasado mental. Te juro que es cuestión de tiempo para que Rogelio y todos en esta casa se enteren de la basura que eres. Imelda, ya, por favor. ¿Ya qué? Perdón, pero ya no tengo hambre. Permiso. Ya iba a bajar, pero ¿qué pasó? ¿Todo bien? Ay, Titi. Nada va a estar bien mientras ustedes sigan aquí. Señora, yo sé que fue una experiencia muy difícil, pero yo cómo iba a saber. Ese tipo era tu amante. Ay, por Dios, señora, sí, ¿qué le no pasa? Soy tonta. No, a ver, no sabe lo que dice. No pienso alegar contigo. Te quiero lejos de nuestras vidas. Pues no sabe cuánto lo lamento, porque Rogelio y yo nos amamos y vamos a poder con esto y con lo que venga. Con permiso, señora. Qué bárbaro, qué horror, de veras. Mira, he conocido gente fea, pero es con esta señora. Sí, Titi, ya, por favor. Se acaba de dormir. Fue un día pesado hoy. Sí, lo sé. ¿Me regalas 2 minutos con ella, por favor? No la despiertes. Es importante. Se va, es importante. Mi amor, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Oh. ¿Qué pasa? Mira, tengo algo que preguntarte. Quiero que seas muy honesta conmigo. Me estás asustando. ¿Tuviste algo que ver con ese tipo? ¿Qué? Rogelio, no sé de dónde viene esa pregunta. Ni siquiera entiendo cómo te lo puedes imaginar. Por supuesto que no. Ah. Mira, Paula, todos tuvimos un pasado, ¿ok? Ajá. Todos. Pero necesito que me digas la verdad. ¿Sabías que ese tipo estaba en Morelia? ¿Lo viste? Cuando fuimos a ver los vestidos de novia, salí de la tienda porque... Bueno, no importa por qué. Y ahí estaba Oscar. ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no te quería preocupar, porque no quería que después de todo lo que ha pasado hubiera otro conflicto aquí con tu mamá. El policía me dijo que no lo iban a soltar por nada, por el antecedente que tiene contigo en Ciudad de México. Pues debiste habérmelo dicho, Paula. ¿Cómo no me dices algo así? Porque el policía me dijo que no lo iban a soltar, Rogelio. Además, tiene amenazada a mi tía de muerte. ¿Cómo? ¿Cómo le iba a arriesgar? Pues con más razón. ¿No confías en mí? Paula, pusiste en riesgo a toda la familia. ¿Cómo quieres que vuelva a confiar en ti? Lo sé. Me equivoqué y tienes toda la razón. Perdóname. Sí, te equivocaste. Por supuesto que sí. Espero que en algún momento de tu vida vuelvas a confiar, ¿no?, en tu marido, ¿no? No te he dado motivos para que no confiaras en mí, ¿o sí? Veo que no te fue muy bien con Rogelio. Supongo que jamás voy a poder ser parte de tu familia. Nosotros somos un valor agregado muy particular. Rogelio es tu familia. El amor que se tiene no se ve siempre. ¿Y tú crees que el amor es suficiente? Aquí simplemente no encajo. Tal vez tu hermano y yo nos precipitamos, sí, ya sé. Pero no me arrepiento porque nunca había sentido algo tan bonito, tan intenso. No sé. No sé si el amor sea suficiente. Lo que sí sé es que vale la pena sentirlo. Aunque es imposible. Ay, ¿y ahora cómo lo voy a hacer para que Rogelio me perdone? Me pasé estúpida, lo hubiera dicho todo antes. Quizá le cueste, pero ten paciencia. Él va a entender cuáles fueron tus intenciones.
Gracias. En serio, no sé cómo lo haces para hacerme sentir más tranquila, ¿sí? Tómalo como tu novatada de casada. Ay, qué horror. Una mujer extraordinaria como tú solo puede generar este tipo de historias. Algún día vas a estar en uno de mis libros. ¿En serio? Bueno, mientras no sea una novela policíaca, todo está bien. Bueno, también podría estar divertido. ¡Piu, piu, piu! ¿Quién es el único que no me odia? No es cierto. Hubiera preferido perder en batalla. Buzón de voz. Después del turno, mi alma. Un mensaje. Qué pelada, me asustaba no decirlo bien. Si hubiera la manera de cambiarlo todo, o algún modo de volar. Oye, ¿de plano pensabas irte sin despedir? A veces necesito tiempo para poder decir las cosas. Bueno, ¿y ya estás más tranquilo? Ven, vamos a caminar, ven. Mira, mi amor, me duele decir eso, pero sí, creo que a lo mejor nos precipitamos, ¿no? Mira, no sabemos nada el uno del otro, no nos conocemos. ¿Te estás arrepintiendo? Porque yo no. No, por supuesto que no, pero sí siento que hace falta conocernos más. Dime la verdad, ¿hay algo que yo deba saber? No. No, y te pido que confíes en mí. Sí, mi amor, pero me mentiste. Yo sé, pero te juro que no tuve nada que ver con Oscar. Entonces, ¿por qué ese tipo cree que tiene derecho sobre ti? Guapo, es que no sé. Está enfermo, no sé si es por adicciones, si es una condición médica. No lo sé, es que no lo conozco. Pau. Él me dijo que habían pasado una noche juntos ustedes dos. No es cierto. Y de verdad, si tú prefieres creerle a él, lo voy a entender. Pero entonces no tiene sentido que estemos hablando de esto. Salud, Estrada. Buen día, señora. ¿Cómo está? Pues, lamentablemente, no hay buenas noticias. Como les decía, Oscar recibirá la pena máxima, pero dependiendo del dictamen médico, podría cumplir su condena en un hospital psiquiátrico. Pero si ustedes se comprometieron. El juez tiene que tomar en cuenta su estado mental para decidir su sentencia. Ah, su estado mental, dile, todos los de su calaña, es lo que nos puso en esta situación de peligro. Bueno, pero si sale libre, ustedes nos pueden dar protección a la familia, ¿no? Eso lo vemos después, ¿no? Aquí lo importante es que no lo libere. Bueno, de llegar a salir, él viviría encerrado en el psiquiátrico. Pero, como les dije, trataremos de hacer todo lo posible para buscar la pena máxima para casos como el suyo. Bueno, pero Paula podría dar una declaración de que no está mal de sus facultades. Tú lo conoces bien, ¿no?
Digo, es amigo tuyo. Yo vi que lo saludó muy cariñoso al día de la prueba de los vestidos de novia. Claro que no. Sí. ¿No? Yo te vi. Imelda, no. Te vi. Los especialistas son los únicos que pueden determinar su estado mental, Imelda. Bueno, no les quito más tiempo. Con permiso. Yo te acompaño. Por ¿estás dormida? Vale. Vale. ¿Estás dormida? ¿Que si estás dormida? No, pues ya no. Ah. ¿Qué pasó, Titi? ¿Cómo que pasó? Pues es lo que quiero yo saber. ¿Qué pasó con Rogelio? ¿Sigue enojado? ¿Ves también? Ay, es que de verdad, pobrecito, heredó el genio de tu suegra. Qué horror, ¿verdad? Qué horror. Pobre gente, ¿cómo ha de sufrir? ¿Tú cómo estás? Bien, 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 Titi. Qué bien. ¿Qué pasó? Pues que, ¿cómo estás? Rogelio está enojado, cuéntame. Ah. Ay, sí, 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 está enojado. Está enojado. No, pero ¿sabes qué, Titi? Yo ya voy a arreglar las cosas. No voy a dejar que pase un día más y que sigamos así. Sí, bien. No lo voy a hacer. Qué bueno. Sí. Sí, hazlo, hazlo. ¿Sabes qué? Me voy a arreglar y me voy a la oficina. No, es muy temprano ahorita. Espera tantito. No, ¿cuál? Espérate tantito. Quédate aquí. Yo me voy a arreglar. Voy a la oficina. Pero, bueno, aquí te espero. Sí, Titi. Sí, sí, sí. Adelante. Hola. Hola, Paula. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, yo voy con Freddy a pedirle los estados de resultados del mes anterior. ¿Sí? Gracias. Con permiso. Propio. Señor Iturbide, hoy es el día en el que vamos a arreglar todos nuestros problemas. Qué bueno. Entonces, hoy es el día en que vas a aprender a manejarte de manera diferente con los hombres que se te acercan. ¿Perdón? Así como lo viste. Oye, Adriana. No, pues no te estoy entendiendo. Pues Imelda dijo que debes aprender a ser más clara para que los hombres no te malinterpreten. ¿Ah, sí? ¿Por qué le dijo eso, Imelda? Porque saludaste de manera muy cariñosa a Oscar. ¿Qué saludo? ¿Qué saludo? Me tenía amenazada con una navaja. ¿Qué querías que hiciera? Ah, pero eso no lo vi Imelda, ¿verdad? ¿Y por qué no me lo dijiste antes, Paula? ¿No puedes manejarme la información a cuentagotas y pedirme que confíe en ti? Ya ¡por sé. Favor! Ya sé, Rogelio, pero pues ya se lo había llevado la policía. Si me lo hubieras dicho antes, seguramente hubiéramos evitado el incidente de la boda. Sí, pero no te lo podía decir porque tenía amenazada a mi tía de muerte. ¿Qué hago? Paula, yo no puedo. No puedo permitirme ni un solo escándalo. ¿Me explico? Todo lo que pasa en la familia afecta a la empresa. Los negocios, ¿ok? Tenemos que tener cuidado con la imagen que externamos a la sociedad. ¡Otra vez la imagen! ¡Otra vez la empresa! ¿Y nosotros qué? ¿Nosotros qué, Rogelio? ¿Sabes qué? Ya entendí. Ya, quédate tranquilo. Ya lo entendí. ¿Todo bien? Cada vez falta menos para que te largues de la vida de mi hijo.
Ni siquiera tuve que meter las manos.